Frank y Dan regenta un viejo gimnasio con la colaboración de su único amigo Scrap, un veterano exboxeador. Un día aparece una joven llamada Maggie Fitzgerald, con la intención de que Frankie la entrene, algo a lo que este es reacio por ser una chica, pero su obstinación y fuerte determinación acaban por convencerlo. He pensado que podría querer entrenarme. No entreno a chicas. Quizá debería. Toda la gente dice que soy muy valiente. Chiquilla, ser valiente no es suficiente. Poco a poco se creará un estrecho vínculo entre ambos, convirtiéndola en una excelente boxeadora capaz de ganar $1,000,000. Voy a enseñarte a boxear. Te conseguiremos un manager y yo me iré por mi camino. No me gusta discutir. Pues no discutas, porque lo haremos como he dicho. Yo te lo enseño todo y tú te vas por ahí a ganar $1,000,000. Me da igual, si pierdes todos los dientes, me da igual. Aunque hay que destacar que su combate más duro lo deberá pelear fuera del ring. Si quieres conseguir llegar al título, puede que él no sea el más indicado. Considerado para muchos el último gran director de cine clásico, donde se puede observar que ningún plano está puesto al azar, Clint Eastwood volvió a demostrar nuevamente delante y detrás de las cámaras porque es uno de los grandes del cine, brindándonos una nueva obra maestra a través de una historia conmovedora y sencilla, intensa puesta en escena y diálogos memorables que golpean y noquean al espectador a través de su arrolladora fuerza. Es mejor que tú, ese es el motivo. Más joven, más fuerte y con más experiencia. Dime, ¿qué vas a hacer para remediarlo? Sin lugar a dudas, fue la película del año, obteniendo el reconocimiento tanto por parte de la prensa como del público. Gran culpa de ello la tienen un elenco en constante estado de gracia, compuesto por el propio Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman, algo que se vería recompensado con 4 estatuillas de la Academia a Mejor Película, Director, Actriz y Actor Secundario, en el año 2004. No, tú contrata a alguien allí a Las Vegas. Alguien con manos jóvenes. Ahora no irás a llorar, ¿verdad? Ya tengo una chica. Basada en el magnífico relato de F.X. Toole, que en principio se mostró reticente en ceder los derechos para una producción hollywoodiense. Y aunque la esencia vital del texto impregna toda la película, esta va un paso más allá gracias al potente guión de Paul Haggis, como ocurre sobre todo con la figura de Scrap, que apenas se menciona en el libro y aquí pasa a tener un papel protagonista, siendo el hilo conductor de la narración mediante una voz en off, algo que le da cohesión al metraje. Solo espero que encontrar algún lugar donde hallara un poquito de paz. Un lugar enclavado entre cedros y robles. A mitad de camino entre ninguna parte y el olvido. Aunque eso seguramente solo sea hacerse ilusión. ¡Penalti, árbitro! ¡Penalti! Oye, amigo May, dime, ¿cómo llevo el combate? Te voy a decir una cosa, muchacho. Si lo mata, empata. ¿Cómo? Hope there's someone who'll take care of me when I die.